Bully Magnets presenta. Cada 18 de marzo se conmemora el Día de la Expropiación Petrolera, un día muy importante que realmente nunca sabemos cómo festejar. Yo uso un sombrero de torre petrolera. Yo me doy un baño completo de petróleo crudo. A mí me bautizaron como Expropiación Petronila. Sí, porque este día recordamos cuando el presidente Lázaro Cárdenas tomó el control de la industria petrolera de las empresas extranjeras para convertirla en una empresa nacional. ¡Largo de aquí, engendros del mal! ¡El petróleo es propiedad del pueblo de México! ¡Pagarás por esto, Cárdenas! ¡No te olvidarás de nosotros! ¡No lo creo! ¡Ahora prueben las llamas de mi petróleo! Bully Magnet se disculpa por la exhibición incorrecta de un hecho histórico tan importante, pero lo hacemos porque este es un tema muy aburrido. Nuestra historia comienza a principios del siglo XX. En ese entonces, el gobierno de Porfirio Díaz dio la bienvenida a las empresas de extracción petrolera que le significaban algunas ganancias económicas y políticas a su gobierno. Puede usted explotar, perforar, extraer, contaminar, quitarle la tierra a la gente y azotar a sus empleados, todo lo que sea necesario. Excuse me, señor presidente, ¿dijo usted azotar? Bueno, puede lapidarlos, explotarlos o casi esclavizarlos, lo que sea necesario para que su negocio funcione. En ese momento, las industrias petroleras tenían el consentimiento del gobierno para hacer prácticamente cualquier cosa. Y gracias al estallido de la Revolución Mexicana, esta situación se prolongó por más de 30 años sin ninguna consecuencia. Sin embargo, para el plan seccional de Lázaro Cárdenas en 1934, se buscaba que el gobierno tomara el control de los recursos naturales del país, tal como lo establecía la Constitución de 1917, y esto incluía al petróleo y a la minería. Lázaro Cárdenas hace valer la Constitución. Lázaro Cárdenas resguarda la soberanía nacional. ¡Así se habla! Esa tarea no sería fácil, pero las condiciones laborales de los trabajadores petroleros en 1934 eran tan severas que para 1935 se creó el Sindicato de Trabajadores Petroleros de la República Mexicana y para 1936 se entablarían negociaciones con las empresas para mejorar las condiciones laborales en todo el país. Bien, bien, sus demandas están muy bonitas, pero no me importan. Sí, lo he pensado bien y básicamente no me interesa lo que piensen, sienten o necesiten. Además, no tengo dinero para eso, así que pasen buena tarde, caballeros. ¡Maldito ratero! ¡Injusticia! 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 Para mayo de 1937, la situación estalla y el sindicato llama a huelga general en todo el sector petrolero. El gobierno de Cárdenas respalda la legalidad de las demandas de los trabajadores. Por otro lado, las empresas se ampararon argumentando que no tenían los recursos suficientes para obedecer las peticiones del sindicato. Pasó el tiempo y la situación comenzó a prolongarse por semanas. Amigos obreros, comprendo y apoyo sus demandas, pero creo que es tiempo de que regresen a sus labores con los petroleros. O sea que ¿cómo? ¿Apoya la huelga pero quiere que nos regresemos a trabajar? ¡Eso no tiene sentido! Compañeros, es que sin su trabajo el país se queda sin combustible y todo se vuelve muy complicado. Miren, incluso tuvimos que venir aquí en carruaje a falta de gasolina. Pero lo importante es que estoy aquí con ustedes y sus demandas serán atendidas. ¡El Tata está con nosotros! ¡El Tata nos cuida! ¡Sí, nos cuida! Cárdenas ganó tiempo para negociar, por lo que asignó una comisión para establecer si las empresas tenían o no los recursos para pagar las prestaciones y salarios que la ley asignaba. Al finalizar la investigación, era evidente que las empresas petroleras tenían recursos y ganancias de sobra para pagar a sus trabajadores. Bueno, pero es que igual no les quiero pagar. El gobierno dio un ultimátum a las empresas petroleras. Tenían que pagar y regularizarse ante la ley a más tardar para la primera semana de 1938. Las empresas se negaron y buscaron ampararse nuevamente sin éxito. Así, para el 16 de marzo, se declaró que las empresas petroleras se encontraban en rebeldía. Y es aquí cuando el 18 de marzo de 1938, el presidente Lázaro Cárdenas manda un comunicado oficial a toda la nación. Pueblo de México, a partir de este comunicado, decreto públicamente la expropiación de todas las empresas petroleras.
No solamente porque son unas abusivas con sus empleados, sino porque se atrevieron a mentir sobre sus recursos y a desobedecer un mandato directo. Y nadie debe desobedecer al Tata. Que quede bien claro. Lázaro Cárdenas, el presidente al que nadie jode. La expropiación incluía los bienes físicos de las empresas en el país, las extractoras, refinerías, ductos y despachadoras. Sin embargo, al irse las empresas, también se fue el personal capacitado para operarlas, lo cual fue un grave problema al inicio de la expropiación. ¡Ya verás, México! ¡Ya llegará un día donde nos rogarán que regresemos por su petróleo! ¡Ustedes solos nunca podrán con este negocio! ¡Nunca! Sí, lo que digas. Ahora fuera de mi país. La expropiación causó grandes conflictos diplomáticos entre México con Estados Unidos, Inglaterra y Holanda, que incluso hicieron un boicot para sabotear a la empresa petrolera mexicana. Además, hicieron campañas negras contra el turismo nacional, así como otras artimañas como represalia. Sin embargo, los avances del Instituto Politécnico Nacional y de la Universidad Nacional lograron compensar los vacíos que dejaron el personal y la tecnología extranjera para fortalecer la naciente industria petrolera, que por suerte se vio fortalecida gracias al inicio de la Segunda Guerra Mundial y al cese de hostilidades diplomáticas con México gracias a este mismo conflicto, lo que puso a México en una situación muy conveniente frente al conflicto internacional. Y gracias a esto, México tuvo la oportunidad de iniciar una época de riqueza y crecimiento gracias al negocio petrolero que expropió Lázaro Cárdenas. Aunque eso ya es otro tema que también pueden ver en un video que tenemos en este canal. Y eso es todo por el momento. Yo soy su amigo Reinhardt, no olviden dejarle like a este video si aprendieron algo nuevo o si simplemente pasaron un buen rato. Suscríbanse, dejen sus comentarios que todos los leemos y no olviden quedarse hasta el final para ver las recomendaciones porque tenemos muchos más videos. ¡Nos vemos!